Songoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugins de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más aquí. ¿Quién les comenta? MaxMarce28. Y hoy les traigo un plugin excelente. Seguimos con esta racha de los plugins de Songoda. Esta vez le traigo otro plugin gratuito. Vamos a pasar para aquí a esta imagen mucho más linda. Acomodado y un poco más la cámara. No sé si se verá un poco mejor, un poco peor, qué sé yo. Me lo dirán aquí en los comentarios, por supuesto. Quiero decirle que este plugin es completamente gratuito, como todos los plugins que vengo trayendo en los últimos videos de Songoda. La verdad, este está una fucking pasada. Algo de spoiler habrán tenido en esa miniatura de capturar cosas ahí al estilo Pokémon, así que quédense viendo este video. Antes de continuar, como siempre, voy a decirle que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Songoda, donde sacamos estos plugins tan chulos y los plugins que venimos mostrando. He subido un montazo de plugins de Songoda y ahora vamos a hacer una transición y nos vamos a dirigir a la página de Songoda para verlo al plugin, empezar a incursionar. Vamos a hacer un review completo de esos que siempre les gusta a ustedes, bien profundo para que no quede ninguna duda. Y le peguen un vistazo súper general y profundo a lo que sería este plugin. Hacemos una pequeña transición y ahí volvemos. Bien, ídolos, aquí estamos en la página de Songoda. Como verán, este es el plugin Ultimate Catcher. Sería el atrapador, el último atrapador, el plugin definitivo de atrapar cosas. Ese que traducía todo. Como verán, es compatible desde la versión 1.8 hasta la 1.14. Que ya no sé ni hablar de 1.14, es decir, que funciona desde la 1.8, 1.9, 1.10, 11, 12, 13, 14 y versiones superiores cuando estén viendo en el futuro este video, porque estos plugins lo actualiza todo el tiempo Brianna, ¿ok? Ya la conocen a Brianna, cómo trabaja, cómo hace sus plugins. Aquí tenemos un spoiler de cómo se pueden ir capturando con huevos los diferentes tipos de mobs que hay en el mapa y cómo se los puede arrojar de nuevo. Es una forma muy chula y muy divertida de atrapar lo que serían animales. Como verán, tiene una memoria. Acá abajo nos dice que acá se ve en el GIF que hay un caballo con armadura y se lo puede capturar y luego volver a tirarlo y aparecerá con todas las cosas que lo guardamos. El nombre, la armadura. Bueno, se pueden atrapar diferentes tipos de mobs. También hay diferentes tipos de huevos para capturar. Los huevos tienen un costo y tienen una probabilidad. A medida de que el huevo sea más potente, hay tres tipos de huevos, pero se pueden agregar más y ya vamos a ver cómo crear nuestros propios huevos con nuestras propias probabilidades y precios. Como verán, tenemos el huevo regular, el huevo, ¿cómo es que se llama este otro? El ultra y el insane, ¿ok? Cada uno se craftea de una forma diferente. Así es, se pueden craftear los huevos, también se pueden dar por comandos. También tenemos la lista de mobs que se pueden capturar. Ustedes pueden decidir qué mobs se pueden capturar y cuáles no. Inclusive hasta un Ender Dragon se puede capturar, lo cual está una fucking pasada. Y bueno, tenemos aquí las características. Por ejemplo, se pueden capturar mobs. Como verán aquí, tiene una memoria que va a detectar qué tiene ese mob, qué le han puesto ustedes de especial. Le han cambiado el nombre, le han puesto una montura, le han guardado cosas en el inventario. Bueno, todo lo va a capturar el huevo. Luego tiene un sistema de costo para capturar, se puede poner un precio para cada captura, para que esto no sea abusivo. Luego las probabilidades, las chances, se puede poner de forma por porcentaje, para que no siempre se capture. Y según la calidad del huevo, ya sea normal o insano, o el huevo que nosotros hayamos creado, la probabilidad de capturarlo, ¿ok? Mientras mejor sea el huevo, más costoso será. Más difícil de craftear, pero nos dará esa garantía de poder capturar, ¿ok? Así que se van a tener que olvidar de estar llevando mobs de un lado para el otro. Esto para un survival, para un faction, es ideal, la verdad está increíble. Tiene efectos visuales, de sonidos, de partículas, como siempre Brianna nos tiene acostumbrados. Y también se pueden craftear, ¿ok? Aquí en la parte de documentación, ya saben ustedes, nosotros la vamos a abrir. Vamos a tener todas las cosas que nos interesan. Y aquí está el tema de los comandos y de los permisos, ¿ok? Que esto es lo que más le importa a ustedes. Con el comando UC vamos a abrir todo el menú de opciones. Y luego acá tenemos lo que serían los permisos que van a necesitar agregar ustedes a los staff o a sus VIP, ¿ok? Esto podrían ser tranquilamente perks o beneficios para sus VIP para fomentar las donaciones, ¿ok?
Dicho esto, ya vimos esta parte, ahora vamos a ir directamente a verlo al plugin, ¿ok? Una transición y ya volvemos. Bueno, ídolos, ya estamos aquí. Ahí está Gordinflon esperando, él estaba atento, como vean. Tengo un montonazo de mobs aquí para hacer las pruebas. Y bueno, vamos a ver básicamente cómo funciona el plugin. Hemos dicho que con el comando use vamos a abrir aquí, se nos va a desplegar, como verán, el menú de características. Use espacio settings es el primer comando. Como verán, se puede traducir, se puede configurar todo desde un GUI. Luego tenemos el comando barra use espacio give espacio el nombre del jugador. Puede ser, en caso mío, MaxMarcel28. O puede ser para todos los jugadores que estén conectados en el servidor. Podrían hacer un evento y regalar huevos. Y luego nos dice que tenemos que especificar qué tipo de huevo queremos darle al jugador, ¿ok? Tenemos el regular, el ultra y el insane. Yo me voy a poner un regular, regular. También me voy a dar un ultra para que lo testeemos. Y también me voy a dar un insane, ¿ok? Insane. Ya tengo los tres tipos de huevos aquí en el inventario. Nos vamos a poner barra GM0. Ahí nos ponemos en modo survival. Y también tenemos los crafteos habilitados, ¿ok? Para hacer el regular vamos a necesitar poner un huevo y un lingote de hierro para craftear este huevo, ¿ok? Luego, para craftear este, el ultra, vamos a necesitar un diamante y un huevo también, ¿ok? Y por último, para crear lo que sería el insane, vamos a necesitar una esmeralda y un huevo. Estos crafteos se pueden editar, ya vamos a ver cómo. También el plugin se puede traducir y ya viene con los lenguajes por defecto. Así que con una sola línea que cambiemos, ya lo vamos a tener al plugin totalmente traducido al español, ¿ok? O al idioma que ustedes prefieran. Como verán, acá tenemos un par de posibles víctimas. Tenemos un par de cerditos, un par, yo diría, creo que se me ha ido la mano. Tenemos vacas y pollos. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, si yo le tiro el huevo regular, lo vamos a utilizar, por ejemplo, que ya no sé ni hablar. A ver, con este pollo. Le tiramos y, como verán, ha desaparecido. ¿A dónde está el pollo? Lo tenemos aquí, como verán, dentro del huevo. También tiene un lore, que sería una descripción, que dice spawn egg. Luego dice el tipo de mob que tenemos adentro, en este caso es un pollo. ¿Qué salud tiene este pollo? La máxima, porque no ha sufrido ningún daño. Y luego tenemos la edad, que es un adulto, ¿ok? Como verán, está muy chulo. Y si yo lo quiero volver a tirar, lo suelto al huevo. Sale con ese efecto muy chulo del huevo, como es una especie de encantamiento. Y luego desaparece el huevo y aparece hoy el pollito que teníamos nosotros secuestrado en la Pokébola. Al estilo Pokémon. O sea, ustedes quieren tener un estilo Pokémon sin mods en su servidor. Bueno, este plugin es ideal, ¿ok? Vamos a hacer la prueba ahora con una vaca. Vaca, vamos a tirarte a vos el Ultra Egg. Le tiramos y, como verán, acá aparece. Nos va a decir que es una vaca, que la salud es máxima y que es adulta, ¿ok? Y bueno, de esta forma vamos a nosotros probar una última cosa. Nos vamos a poner en modo creativo, GM1. Vamos a sacar un huevo de caballo. Vamos a ver. Un caballo zombie, a ver. Está chulo este. Ponemos el caballo zombie aquí. Y también vamos a poner un caballo normal. Un caballo normal al cual le vamos a poner una armadura, ¿ok? ¡Uy! ¡Oh, es un bebé caballo! ¡Qué verga! Bueno, y ahí está. Un bebé caballo y un caballo grande. Entonces, si yo le tiro el insane, vamos a sacar este huevo, este. Yo le tiro el insane. Vamos, quieto, amigo. Ahí le he errado, como verán, me aparece el huevo. ¡Ojo! Ahí lo he tirado. Y acá vamos a ver dónde lo tenemos. Este es insane egg. A ver a dónde nos ha puesto el huevo. Ahí tenemos el huevo de caballo. Como verán, nos dice el tipo es horse, la salud es máxima y la edad es bebé. Bien, entonces si yo lo tiro de nuevo al suelo, ahí va a salir nuestro pequeño caballo. Y así lo podemos llevar a nuestra granja, a nuestro lugar dentro del survival, lo cual está muy chulo. Vamos a atrapar, a ver, el caballo zombie. Para adentro, lo tenemos aquí en el inventario. Como verán, es un tipo zombie horse, con la vida máxima y es adulto, ¿ok? Y ahora vamos a hacer la prueba aquí con el caballo. Vamos a ver si le podemos poner una armadura de diamante de caballo. Vamos a hacer así nosotros. Y vamos a ver si lo podemos equipar, ¿ok? Bueno, vamos a ver si se deja montar. Vamos a domesticar este caballo. Necesitamos trigo. Necesitamos darle de comer trigo. Vamos a guardar esto por ahí. Vení, caballo. Vamos a darle de comer.
coma mi buen corcel. Observen de feliz que está él, comiendo ahí tranquilo. Listo. Entonces ahora creo que ya me podría montar. Vamos a guardar este y aquí nos subimos. Ya estamos arriba. Vamos a esperar. Ahí está tirando corazoncito, como verán. Se está enamorando de mí. Vamos a ver si ya es mi mascota oficial. Si yo me bajo, ahora me puedo volver a subir. Sí. Vamos a ver. Caballo, ámame. Es por el bien del video. Tenemos que ver si funciona el tema de la armadura. Caballito. ¿No tenés hambre? Ahí estamos. Ya le puedo poner la armadura. Le ponemos aquí. O verán, tiene su armadura de diamante. Entonces, si yo le tiro un huevo insano, se lo va a capturar. Y acá me va a decir que hemos capturado ahora un caballo de tipo de salud máxima adulto y tamed, que quiere decir que ha sido domesticado. Entonces, si yo lo vuelvo a tirar ahora, lo tiramos por aquí. Ahí está nuestro caballito. También le podemos cambiar el nombre, ya saben, con un name tag. Podemos guardar así. Vamos a sacar también un yunque. Ahí estamos. Y vamos a ponerle otro nombre, ¿ok? Vamos a ponerle así. Y vamos a ponerle aquí. Caballito le vamos a poner. Caballito. Ahí estamos. Y ahora le vamos a dar clic derecho con el name tag. No te vayas, caballito. Vení. Ahí está. Tiene su nombre ya. Rompemos esto. Vamos a limpiar un poco el inventario. Y vamos a probar nuevamente. Le vamos a tirar el huevo insano. ¡Oh! Listo, lo hemos capturado, lo tenemos aquí en el inventario. Y como verán, acá dice timed, bueno, las mismas características. Y si lo soltamos, ahí ha salido caballito con su nombre, todo. La verdad está muy chulo, está una fucking pasada. Ahora vamos a ver cómo traducirlo al plugin y las configuraciones que tienen que saber ustedes, porque se puede editar todo el plugin. Así que vamos a hacer la última transición del video. Así abrimos todas las cosas que necesitamos y lo vemos, ¿ok? Miren esa cantidad de mobs que hay ahí, por Dios. Bien, ídolos, se van a dirigir a la carpeta de su servidor, carpeta plugins. Van a dirigirse a Ultimate Catcher. Van a editar primero, vamos a ver lo que es el config.yml con Notepad++, un excelente editor de texto. Y bueno, la línea que más nos importa aquí en System es esta, la de traducir. Se van a ir a local, como hicimos en el video anterior. Van a copiar el es-s mayúscula, que ese es el español, y lo vamos a cambiar por este, ¿ok? Así de simple, ya está traducido al español. Y si ustedes quieren darle su toque único, también lo pueden editar este archivo, ¿ok? Con Notepad++ y poner acá lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a hacer así, cerramos aquí. Vamos a abrir ahora el tema de los ex, lo vamos a editar. Y aquí están los recipes, ¿ok? Esto sería la forma de cómo craftear los huevos según la rareza, lo que sería el normal, el regular, el ultra y el insane. Ustedes podrían agregar otros huevos. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos esta línea. Vamos a pegarnos aquí al borde, borrando todo, control B, y vamos a ponerle aquí enchulado. Este será el huevo enchulado. Acá le vamos a poner en 6 enchulado. Ah, no, ya está en 6, lo vamos a poner en E. Enchulado E le vamos a poner, y vamos a necesitar una esmeralda. Como verán, aquí dice un huevo, la cantidad. Y vamos a necesitar, supongamos, 10 esmeraldas, ¿bien? El costo, acá pueden poner el precio. Digamos que lo queremos hacer súper costoso, lo vamos a poner en 99.999. Y la probabilidad, cuando lo tiremos, de capturar un mob, va a ser del 100%, ¿ok? Súper chulo. De esta forma pueden agregar todos los huevos que ustedes quieran. Y también los crafteos, pueden agregar más líneas y hacer crafteos más complejos. Y luego tenemos por último los mobs. Por último y no menos importante, acá sería cómo aparecería el nombre del mob en el huevo y si está habilitado. Por ejemplo, capturar un Elder Guardian está habilitado. Si quieren deshabilitarlo, pondrían false. De esta misma forma se puede hacer con todos los mobs. Como verán, tienen Wither Skeleton, tienen Strike, tienen Hook, Zombie Villager, Pig, bueno, Squid, Wolf. Tenemos un montonazo de mobs. La verdad está muy, pero que muy chulo. Eso es básicamente todo lo que tienen que saber para configurar. Una vez que hayan realizado los cambios, van a poner UC espacio Reload. Se va a cargar de nuevo la configuración, el lenguaje, todo, como verán, nos va a decir ahí. Y luego con barra UC espacio Give, ya se van a poder dar, por ejemplo, Maxmar 628. Nos vamos a poner el huevo enchulado, a ver si nos lo da. Not an egg. Ah, bueno, ahora tienen que hacer, miren esa cantidad de mobs que hay, por Dios. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente, ¿ok?
van a apagar su servidor, lo van a iniciar nuevamente y ya se van a aplicar estos cambios que hemos realizado, ¿ok? Y bueno, ídolos, hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado este super plugin muy chulo. Como verán, es muy, pero que muy bueno. No pesa nada. Le va a dar ese toque único a su servidor, a este estilo Pokémon que tanto nos gusta, que nos recuerda a nuestra niñez, nuestra infancia. La verdad, está épico. No se olviden que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Son Goda. Tienen el botón de suscribirse y de activar la campanita aquí abajo. Me apoyan un montón con eso. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y aquí con Gordinflón y con Caballito nos vamos a despedir. A ver si aparece ahí. Está Caballito y Gordinflón mirándome como siempre. Y este trillonada de vacas y de mobs que he puesto ahí para probar. Y será hasta la próxima. Adiósito. Chao, chao. Adiós. ¡Sí! Suscríbete, comenta y dale like. Suscríbete, comenta y dale like.